Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y en el video de hoy vamos a aprender a cómo ver y mostrar los archivos ocultos, las carpetas ocultas en nuestro celular Android. En este caso les voy a mostrar cómo hacerlo desde un celular Motorola y desde otro Samsung, ya que varía, depende de la marca del celular. Pero el procedimiento es similar, digamos, a todos los celulares. Lo que tenemos que hacer es entrar en los archivos. En mi caso está acá, está arriba, miren, files. Si no está ahí, podemos buscarlo un poco más abajo. Aquí está. Vamos a entrar ahí. Ya les voy a mostrar cómo hacerlo desde un Samsung J7. Una vez estemos en los archivos, en este caso es, como les dije, Motorola. Tocamos acá arriba en las tres líneas y entramos en configuración. Una vez hecho esto, bajamos un poco y vamos a poder ver qué dice: mostrar archivos ocultos. Visualiza los archivos que se usan para ejecutar apps y Android. Activamos ahí y listo. Eso es todo lo que hay que hacer. ¿Por qué hago este video? Porque ahora en un ratito voy a hacer otro video sobre cómo descargar estados de WhatsApp. Videos de estados de WhatsApp sin instalar aplicaciones ni nada de eso. Y para hacer eso es necesario mostrar los archivos ocultos. Bueno, vamos a ver ahora cómo hacerlo en un Samsung. Ok, para hacerlo en un Samsung también debemos entrar en archivos. Voy a buscar acá en Samsung. Aquí está. Aquí está, mis archivos. Vamos a entrar ahí. Si tienen otro celular de otras marcas, busquen eso, busquen mis archivos para ver el almacenamiento y todo eso. Y busquen por acá alguna opción, como ser en este caso, son tres puntos acá arriba. En el caso de Motorola eran las tres líneas horizontales de arriba. Bueno, vamos a hacerlo ya. Estamos en un Samsung, en este caso J7. Vamos a tocar en los tres puntos de arriba a la derecha. Y ahora en ajustes. Aquí vamos a bajar un poco hasta encontrar archivos ocultos. Mostrar archivos ocultos. Dice: mostrar archivos ocultos del sistema. Aparecerá un punto frente al nombre de cada archivo. Activamos ahí y listo. Eso es todo lo que hay que hacer. Espero que les haya servido el video. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, compartir y todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chao.